toda persona que sufre una pérdida irreparable, una muerte violenta, tiene primero una sensación de desconcierto, de incredulidad. Después va generando, inconscientemente, es irracional, sin fundamento, una especie de culpa. Una culpa que empieza con hipótesis, se va para atrás, la causalidad, qué sé yo, si yo hubiera, si no hubiera, si hubiera dicho, si hubiera hecho. Es un absurdo, pero nos pasa a todos, es normal. Y en algún momento ese peso de culpa se hace muy fuerte y se extrovierte, hay que buscar un objeto. En ese momento de la extroversión es cuando la criminología mediática capta a la víctima héroe y la fija en ese momento. Es decir, le interrumpe el proceso de elaboración del duelo, que como toda lesión tiene que seguir su curso. Y bueno, al final la pérdida se vuelve en nostalgia, se vuelve en todas aquellas tristezas que cargamos de alguna manera, pero que nos permiten seguir viviendo. Ese proceso es lo que